bienvenido a la última frontera, el campo magnético de Mama Regina 11. También a ti te amo, soledad, porque eres un ángel silencioso, porque no perturbas mis elevados pensamientos, porque al hablar contigo reproches no recibo, porque acaricias mi cuerpo sin una huella de que siento tu presencia sin temor al que dirá, porque en el día me entrego a un público sin igual, pero en la noche te tengo arrullándome en la cuna, que estimulas mis neuronas, sin mi trance puedo lograr como te amo, soledad, y dulce encuentro tu mirada. Porque nunca tu voz me golpea ni la nostalgia me ahoga, porque duermo contigo y en mis sueños fiel te veo, y cuando me despierto, cuando mi oración empiezo, siento tu silencioso eco en mi corazón, y en un solo abrazo vemos juntos el día llegar. Estimulas mis neuronas y mi trance puedo lograr, como te amo, soledad, y dulce encuentro tu mirada. Porque nunca tu voz me golpea ni la nostalgia me ahoga, porque duermo contigo y en mis sueños fiel te veo, y cuando me despierto, cuando mi oración empiezo, siento tu silencioso eco en mi corazón, y en un solo abrazo vemos juntos el día llegar. Radio Regina 11, el magnetismo en la red, la última frontera ahora en internet. Radio Regina 11. Solebu papá le escrita y solebu leta Darcipa, solebu solebu madre y solebu para todos los que nos han escuchado. Hacía tiempo que nos veíamos, ¿no? Bastante. Estaba madrecita recorriendo el mundo. Sí, un poquito. ¿Cómo le fue? Muy bien, madrecita, adaptándonos, trabajando también fuertemente en otros lugares, en otros países, pero bueno, ahí vamos con toda y llevando su nombre siempre por delante. ¿Dictó cursos allá? Sí, señora, edité un microcurso, he editado, hemos hecho bastantes ritos, hemos hecho ritos también en las partes de los mares, porque tenemos en este momento lo que se llama la marea alta. Entonces Panamá está un poco en riesgo en ese aspecto, y más que todo en la parte que estamos, porque es la parte del Pacífico. Ah, esa es la peor de todas, ¿no? Exacto, sí señora, entonces hemos estado ahí trabajando fuertemente con los letras de allá, con todos los aurólogos que gracias a Dios se han unido ahorita para ir sacando este país, ya digo nuestro país, el país de Panamá, adelante. Qué bueno, eso me gusta muchísimo, porque hay que iniciar ahora un proceso muy grande para sacar adelante esto y para que no vaya a suceder lo que de todas formas yo vi, que por cierto, por ahí está, Dani escribió en sus profecías, no, mientras yo estuve secuestrada, él estuvo escribiendo, y resulta que
como todos dizque los videntes de Colombia y del mundo entero lo llamaban a él a decirle que ya está amarrada no sé dónde, que está en Medellín, que está en, bueno, me pusieron en todos los lugares de Colombia, ¿no? Entonces, cuando él vio que nada sucedía, pues resolvió, dijo, yo le dijo a Jorge Tristán, el de Panamá, le dijo, yo ya no creo en ningún vidente, ni siquiera en Regina, dijo. Entonces, Jorge Tristán le dijo, yo tampoco creo en la evidencia de la madre, porque ella anunció hace muchos años que Panamá iba a tener unas olas muy fuertes y que se iba a quitar parte de la franja de Panamá. Entonces, pero él no se acuerda que cuando eso hicimos unos ritos, y sí sucedió algo muy trágico en Chiriquí, creo que fue Chiriquí. Por allá por las costas con Costa Rica. Con Costa Rica, la frontera. Entonces, la frontera con Costa Rica. Él no se acuerda que lo pasamos para allá la tragedia. Entonces, es un poquito doloroso cuando un alumno tan querido y tan fiel, porque él es muy fiel y sigue siendo Leta, entonces se ponga a decir eso, que yo ya no creo en la evidencia de la madre. Es que a veces hay que dejar que la tragedia sea para que digan, ah, sí, sí, sí sirve, ¿no? Es que uno anuncia una tragedia es precisamente para decir, para ayudar, para que no suceda. Por eso yo todas mis profecías, yo siempre las escribo, lo malo nada más, ¿no? Como cuando usted sueña. Cuando usted sueña, los sueños buenos no se los debe contar a nadie, pero si es malo se lo debe contar a todo el mundo. Sí, madre, ahí ya estamos hablando del tema, recordaba lo de los ritos, nos fuimos por una parte donde se llama Veracruz, que es cerquita ahí de la ciudad de Panamá, que porque estábamos en riesgo de que había la bandera roja en el mar, entonces nadie puede acercar al mar, que no sé qué. Entonces nos fuimos con los letas y unos avanzados, Vianela y ya tiene un aerobán, y nos fuimos todos ahí. Y llegando a Veracruz, los letas hicimos un rito de protección después de haber hecho entre todos un rito. Y en esa misma semana, la señora que vive allá en Veracruz decía, aquí no ha pasado nada, no ha llovido, esto ha sido espectacular. Y nosotros en Ciudad de Panamá con llovizna, con riesgo de que se viniera pues el mar encima otra vez. Entonces, Veracruz es una ciudad, es como un pueblito, digámoslo así, cerca a la ciudad de Panamá, donde nosotros hicimos el rito de protección. Pero nosotros también fuimos a una parte que se llama la cinta costera, que es propiamente en la ciudad de Panamá, hicimos el rito, pero los letras no hicimos rito de protección, solo hicimos el rito normal y nos fuimos a Veracruz. Pues allá en Veracruz, cuando nosotros sí terminamos de hacer toda esa unión, allá no pasó absolutamente nada. Pero, y ella decía, no, aquí está, pues aquí está haciendo sol, aquí no está lloviendo. Nosotros, aquí nos estamos ahogando, esto aquí está. porque llovía y llovía y llovía, entonces nos tocó volver otra vez a la cinta costera y a hacer el rito de protección y eso ha menguado bastante, madre, muchísimas gracias por su ayuda. Sí, eso es lo bueno de lo bueno, ¿cierto? Sí, señor. Eso es lo bueno de estas cosas que nosotros estamos haciendo, porque nosotros no somos ninguna religión, es que la gente piensa que nosotros somos religión y no somos religión, como dijo el Papa con toda la razón. ¿Cómo es posible que los que fabrican las armas dicen ser cristianos? Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Fabricando armas para matar al mundo? ¿Cómo se le ocurre a un cristiano decir que con eso nos vamos a defender? Las armas no defienden a nadie, matan mucha gente, pero no defienden a nadie. Yo creo que es que estamos un poquitico atrasados, las religiones están muy atrasadas. Yo pienso cuando usted dice Dios mío, usted no dice Dios de Regina, sino Dios mío, ¿pero por qué? Porque el Dios está dentro de usted, porque ese Jesús que tanto anhelamos está dentro de cada una de las personas, que cuando una persona se muere, entonces porque se le acaban las vacaciones, no es porque una maldición, no, se le acaban las vacaciones y colorín colorado, ¿cierto? Eso sí es verdad, madre, estábamos mirando esa parte también porque uno muchas veces, allá donde yo trabajo me decían, pero si usted no es católico, si usted no es nada de eso, porque dice Dios mío. Entonces le decía, porque es que yo lo tengo dentro de mí, claro. De mí está. Entonces, si yo puedo hacer las cosas, es porque yo tengo aquí ese ser que me está impulsando a hacer las cosas positivas. Y yo decía, ay, no, eso es mentira, no sé qué, pero usted tiene que tener, no. A mí, Regina se me enseñó que Dios, ay, eso es otro cuento, Dios está dentro de mí y como tal yo lo estoy llamando para que me ayude en el momento en el que estoy, sí. Porque es yo el que lo estoy necesitando. Bueno, eso es cierto. Y lamentablemente, ¿qué han hecho las religiones? Dividir al mundo.
las han dividido, matan y comen del muerto. Entonces, no esos que por allá, como llaman los de los árabes, esos. Los musulmanes. Los musulmanes, pero no todos los musulmanes, ¿no? Es un grupo que cree que fue algo terrible, que usted es malo porque no pertenece a ellos. Ese avión, por ejemplo, de ese es de otro grupo, que ellos pertenecen a una religión en donde creen que los extraterrestres van a venir, y sí van a venir, ellos sí van a venir y están viniendo, ¿no? Pero no en la forma que ellos sí lo hicieron. Le dijeron porque el capitán y el copiloto pertenecían a esa religión. Entonces les dijeron, ustedes cuando salgan de ahí van a recibir una orden de nosotros. Entonces la orden fue, ustedes tienen que subir muy alto y luego botarse en picada en el mar para encontrar los extraterrestres que los van a tener ahí. Entonces ahí fue cuando subieron y bajaron de un golpe y ahí quedó. Ahí quedó, no lo pueden encontrar porque está muy hondo en el mar, pero un día lo van a encontrar. Y no es cierto que los extraterrestres van a hacer una cosa de esas, ni nos vamos a encontrar dentro del mar, ni nada, no. Ellos van a aparecer y todo el mundo se va a dar cuenta que es cierto. Es una lástima que las religiones estén dañando tanto a la humanidad y que la gente todavía siga pensando que el Dios es una Biblia. Yo tengo una Biblia preciosa en la casa. Yo creo que vale por lo menos 5 millones de pesos. Que me la... Yo no me acuerdo si me la dejó fue Bill o quién me la dejó. En todo caso no era de Lisca. Es muy linda. Vale porque por su papel, por su diseño, porque es muy linda. Está toda en inglés. Pero ¿qué pasa? Esa Biblia no es mi vida, porque una Biblia es escrita por un ser humano común y corriente. Entonces yo le puedo decir lo que quiera en la Biblia. La Biblia es como las leyes, por un lado lo condena y por el otro lo salva, ¿cierto? Sí, madre, entonces este criterio que están tomando hoy en día la gente, porque se refugia en una religión para cometer actos ilícitos. ¿A qué me refiero yo? Aquí están con el dicho de que el que peca y reza en paz. Entonces aquí... el que reza y peca en paz. Eso no solo se ve en Colombia, eso también se ve mucho afuera en el exterior. Y nos hemos dado cuenta porque son personas que ellos van todos los domingos a su misa. Todos los domingos madrugan a las 7 de la mañana a su misa. Pero usted los ve por la tarde y se están tomando su cerveza, gritando, escupiendo y maldiciendo. Entonces uno dice... Matando. Hasta robando. Entonces uno dice, ¿de qué les sirve madrugar? Porque es un sacrificio madrugar un domingo. Sí. A las 7 de la mañana, ay Dios. De irse uno madrugado, aguantarse porque muchas veces no cogen ni asiento de pie y rezar para por la tarde... Dañar todo lo que hicieron y cambiar. Entonces es como ese mal necesario que tiene la humanidad y que lastimosamente pues hoy en día lo siguen usando. Bueno, de todas formas quiero contarle que mañana vamos a tener la cena sabrológica, ¿no? Mañana. Y el próximo viernes vamos a tener el rito de la luz. El viernes 3 vamos a tener el rito de la luz. Entonces yo espero que todos ustedes puedan conseguir sus boleticas con anticipación, porque el día del rito de la luz no voy a recibir a nadie ese día, y el mañana tampoco. Tienen que conseguir sus boletas hoy mismo, ¿no? Que sí, señora. No debe entrar nadie más. Sí, porque después vemos que todo el mundo está afuera apurado por su boleta y la madre ya no daba esto. Sí. Ya no, es que no se debe hacer. Lo otro que también quiero contarle es que ustedes ya ensayaron la pastilla, ¿cierto? Sí, señora. Fantástica. Exacto, Vianela la ha ensayado en su casa, en la sede también creo que ya la pusieron, y Vianela dice que en su casa ya no hay cucarachas. Exacto. Sí, porque se veían por todas partes, ¿no? Es que por más limpia que sea una casa, en tierra caliente, las cucarachas son cucarachas, ¿no? Yo recuerdo que antes de ya traer la pastilla, que por eso fue que la traje, en la finca de Medellín siempre fumigaban porque yo le tengo terror a las cucarachas, ¿no? Terror porque me mordieron. Una me mordió y me inflamó la cara y todo, ¿no? Entonces yo le huyo a las cucarachas, pero siempre que llegaba había cucarachas. Y eso que habían fumigado, ¿no? ¡Qué suerte! Entonces, fuera de eso, eso produce cáncer, esa fumigación. Entonces traje la pastilla, que no le hace daño a usted de ninguna manera. Y cerramos todo y aparecieron muertos alacranes, ratones, moscas, arañas y cucarachas.
Ahora cuando yo llego, ya llego tranquilita a la finca, porque ellos siempre, antes que yo vaya, la queman. Porque dicen, no, aquí, porque las cucarachas se meten por debajo de las puertas, entran muy pinchadas. Claro que hayan entrado algunas, ¿no? Pero cuando entran, ¡chum!, quedan patas para arriba y... Pobre, porque entré aquí. Y se van sin vestido de baño ni nada. Eso es lo más de simpático, ¿no? Entonces, pues, pero ya estoy muy contenta porque no se ve esas cucarachas. Ya no hay que fumigar. Todos los que fumigan siempre están enfermos de cáncer, se mueren de cáncer. Y los que viven en las casas o los restaurantes también. Ahora están fumigando todas las frutas y todas las cosas en los supermercados. Entonces estamos comiendo veneno. Todos estamos comiendo veneno. Se hizo un ensayo aquí en una frutera precisamente y se taparon las frutas con un plástico. Simplemente le ponen una cosita encima, no cubriéndolas nomás. Sí, no le hace daño, ¿no? Y encontró que fueron saliendo gusanitos, cucarachas, ratoncitos, de todo. Y la fruta que quedó ahí duró mucho más. Dura fresca mucho más porque ya no tiene bacteria. Se fortalece, o sea, aparte de todo, ayuda a preservar la fruta. Preserva y la carne, y la fruta, todo. Los alimentos que tenemos ahí. Sí, y no hace daño. Los perecederos. Lo bueno es que a usted no le va a hacer daño. Y lo mismo el agua del río Jordán. Ustedes allá no les falta, ¿no? No, eso sí es verdad, madre. Además que fue magnífica, abonándole a la situación que tuvimos con el mar en esos días. Llevamos, Vianela, todos compramos una botellita y nos fuimos así por todo el... Qué bueno. La playa, como usted nos indicó que lo hiciéramos. Y aparte de todo, los algodones que usted nos magnetizó en enero, cuando fue a Ciudad de Panamá, también los tiramos. Todo el mundo estaba... O sea, eso fue una gran jornada porque fue de gran colaboración y que le sirvió a Panamá. Yo le mandé a Madre a usted una foto donde se formó en esa parte donde no hicimos. Y se ve un animal tremendo en esa ola, ¿no? Ay, madre. Pero se ve un gigante animal que ese se iba a comer a Panamá. Es que gracias a Dios, a ustedes que hicieron eso, Panamá no sabe lo que nosotros hemos hecho. Porque mire, lo del canal de Panamá es mi culpa, que sea de Panamá. Porque en Torrijos estaba en Washington y llamó al general Noriega y le dijo, háblese con Regina porque hay dos senadores, dice, los más fuertes de aquí y dicen que así los maten no van a firmar. Y si ellos no firman, no tenemos el canal. Entonces él me llamó, él fue y me dijo, me contó, me dijo el general, ahí llaman a decir esto. Y le dije, dígale a su general que si no sacan eso en un periódico diciendo que yo voy a hacer el reto, no lo hago porque yo he hecho muchas cosas y ustedes no me dan ni siquiera el crédito. Y quedo yo como la loca, como la bruja, la estúpida, la ignorante. Entonces salió en la primera página del periódico La República. Regina Once va a hacer un rito. Fui con todos los de Panamá. Cuando terminó el rito, entonces fueron allá, llegó el general cuando terminó el rito. Me dijo, ¿qué pasó? Le dije, no, ya terminé el rito. ¿A qué hora lo terminó? A tal hora dijo, a esa hora firmaron ellos. El general Torrijos me mandó, mi general Torrijos me mandó para que le dijera a usted que muchas gracias y que ya ellos firmaron. Sí, madre, es que cuando uno anda con usted para todos lados, es magnífico. Sí, realmente, y esa parte exactamente donde hicimos, y esa foto no la tomamos ni siquiera nosotros, ningún leta eso, sino fue una señora que es urologa, y ella tiene un busito y estaba conduciendo por esa parte de la acera de la costa, y vio eso, ya lo primero que hizo fue tomar la foto y mandándola al grupo que tenemos en WhatsApp. Entonces yo dije, eso pasó ahorita mismo, mandémosle la foto a la madre. En esos días habíamos ido a hacer los ritos, y entonces... Decía, es ahí mismo, o sea, la zona, la parte, digamos, caché de Panamá, es ahí fue donde se montó ese tornado dentro de la, pues, del uy, agua. Uy, pero yo vi esa, eso es terrible. Impresionante, sí, señor. Pero muchas gracias, madre. ¿Y qué tal la foto del caballo? También, súper bonita, ¿no? Nos dimos cuenta, allá todo el mundo estaba mal, estaba feliz con eso. Pero todo eso fue después de que ustedes hicieron el rito. Sí, señor. Eso fue despuesito, ¿no? Eso me gustó porque al hacer el rito, entonces se ven las imágenes muy nítidas. Y el que no vea ese caballo es porque no tiene ojos. Eso sí es verdad. Ni oídos, ni nada, ¿no? Ese caballo es una belleza, pero hay dos figuras.
de caballo. El mismo caballo, pero con dos jinetes distintos. Uno que tiene un aura y el otro que está mirando hacia el otro que está entregándole algo, ¿no? Entonces, yo estoy muy contenta con eso. Y tal vez ellos se acercaron más en ese caballo porque ustedes usaron el agua del río Jordán allá. Sí, señora, yo recuerdo que la María dijo es que usen también el aceite, pero no pudimos, pero yo creo que hubiera sido magnífico, hubiera sido ya un hecho... No, no, todo fue magnífico, olvídese. O sea, más magnífico. Ahora sí, como dicen algunos, más mejor pero más menos peor. Sí, señora. Más mejor pero menos peor. Sí, señora. Sí, no, yo estoy muy feliz de lo que de la labor que está haciendo Panamá. Lástima que yo tenía... tanta gente en Panamá, allá eran todos los ministros, los ejecutivos, todos, y de un momento a otro, como yo no volví, entonces se fueron dispersando, pues yo creo que ellos van a volver, y van a volver por el bien de Panamá. Sí, madre, cuando yo llegué a Panamá la primera vez, a mí me vio la persona de migración en Mandala, entonces queda mirándome y me dices que, ¿usted conoce a Regina Once? Sí, señor. Y me decís que, ay, dígame dónde la puedo encontrar, mire, yo hace rato no la veo, el mismo señor de migración, sí. Mirándome el pasaporte, entonces yo le dije que, vea, este es el teléfono, ella va a estar, eso fue la semana antes de que su merced fuera, nosotros venimos a hacer, ella viene a hacer un curso, ay, sí, mire, entonces llamó a la señora que estaba al lado de allá de migración, viene con Regina Once, viene con, entonces empezó, viene, no, ella viene esta semana, así que, ay, no, mire, y fue, uno se da cuenta que la gente todavía la quiere mucho, la recuerda, sí, y no, ellos mismo, sí. Dicen, es que ella hizo, y ellos le van diciendo a uno, sin uno decirles todo lo que su marcha ha hecho por ellos. Sí, yo lo que más recuerdo, sí, es lo del canal de Panamá, que eso no lo hubieran entregado si nosotros no hacemos ese rito, ¿no? Eso fue una cosa maravillosa. De todas formas, yo les recuerdo de nuevo que, y también recordarles, hasta mañana tenemos, recuerden, hasta mañana tenemos... la rebaja de las botas de hombre para motociclistas, pero que no hay necesidad de ser motociclista, sino para que protejan sus pies. Tienen punta de acero, son muy buenas, y les recuerdo, de 300 está en 150, solo hasta mañana. Pasado mañana ya no, de ninguna manera podemos rebajarla más, porque estamos perdiendo en este momento... pero es para salvar muchas situaciones. Sí, es verdad, Mario, usted nos indica que cada vez que utilizamos sus zapatos, por donde vayamos nosotros vamos limpiando, vamos quitando. Vamos dejando una huella sana. Exactamente, sí. Entonces es una forma perfecta de ayudar a la sabrología. Uh-huh. Ayudar con la sabrología, perdón. Con la sabrología, sí. Pues ahora que pasó ¿cómo se llama esto? El San Juan, que fue muy bonito todo. Espectacular, madre, espectacular. Sí. Y el 21, ¿cómo le pareció? Muy bueno, madre, feliz. Ese día yo llegué cansado y todo, no, mi nombre rendido, pero se le quitó el rendido, ¿no? Exacto, eso fue algo espectacular, mejor que un curso especial con su merced. Sí, sí, fue muy bueno. Yo tenía que hacer algo porque la verdad la situación se está poniendo bastante embarazosa, difícil la situación. Entonces yo me puse a pensar, vamos a atraer nuestros maestros. El único problema fue que me dejaron la mano quemada y parecía como con un cojín encima, dentro de la mano, me quemó muchísimo, pero creo que hubo una fuerza muy especial, por eso me quemé. Se me quemó la mano izquierda y yo sentía un dolor tremendo, pero sabe que me eché el solebú, pero la mano parecía, tenía un cojín ahí. Y era alta, bonita se veía, ¿no? Parecía un pan de queso. No era provocativo. No era un pan de queso, sino, ¿cómo se llama eso? Un almohada. Sí, señora, no, su como que era un pan de la abundancia, ¿no? Es verdad, sin su merced. ¿Y cómo le quedó su huevo? Bien, manecita, quedó muy bien. Sacó, o sea, quedó muy magnetizado perfectamente. A mí me tocó el de puntica, que usted nos explicó ese día que el de puntica. Es el de puntica redondito. Y sí, señora, su merced estaba hablando y exclamó que estaba como quemada bastante, que se sentía mal, que le tuvieron que acercar el cretumo inmediatamente, sí. Porque no aguantó su dolor. No, sí, el cretumo, no, el solebú. El solebú, perdón. El solebú me lo apliqué. Todavía hasta por la noche me dolía. Y al otro día todavía me dolía un poquito, pero ya no tan terrible como es el mismo día, ¿no? Pero fue muy bonito el rito. Sí, es verdad. Muchas gracias. Y por un premio también por la paciencia, porque como yo me quedo ahí haciendo cambios de energía, el canto y de todo,
canto como canto de lindo, ¿no? Sí, es verdad, canta muy bonito. Pero a nadie le importa, ¿cierto? De todas formas, Letra Arcipa, le agradezco mucho por acompañarme a este programa. A todos ustedes, gracias por permitirme estar dentro de su corazón y seguir mis huellas. Les deseamos un día muy feliz y que tengan todos salud, dinero, amor y felicidad. Bueno, radio oyentes, muchísimas gracias por permitirme compartir este panorama de Mamá Regina con todos ustedes. Esto es Dani Lisca, despidiendo con ustedes todo. ¡Hasta luego! Que estimulas mis neuronas y mi trance puedo lograr. Como te amo, soledad, y dulce encuentro tu mirada. Porque nunca tu voz me golpea ni la nostalgia me ahoga. Porque duermo contigo y en mis sueños fiel te veo. Y cuando me despierto, cuando mi oración empiezo, siento tu silencioso eco en mi corazón. Y en un solo abrazo vemos juntos el día llegar. También a ti te amo, soledad, porque eres un ángel silencioso, porque no perturbas mis elevados pensamientos, porque al hablar contigo reproches no recibo, porque acaricias mi cuerpo sin una huella dejar. Porque siento tu presencia sin temor al que dirá. Porque en el día me entrego a un público sin igual, pero en la noche te tengo arrullándome en la cuna. Que estimulas mis neuronas y mi trance puedo lograr. Como te amo, que nunca tu voz me golpea ni la nostalgia me ahoga. Porque duermo contigo y en mis sueños fiel te veo. Y cuando me despierto, cuando mi oración empiezo, siento tu silencioso eco en mi corazón. Y en un solo abrazo vemos juntos el día llegar. Radio Regina 11, el magnetismo en la red. La última frontera ahora en internet. Radio Regina 11. Solebú Papalisquita y Solebú Leta... Darcipa, Solebú. Solebú madre y Solebú para todos los que nos han escuchado. Hacía tiempo que nos veíamos, ¿no? Bastante. Estaba madrecita recorriendo el mundo. Sí, un poquito. ¿Cómo le fue? Muy bien, madrecita, adaptándonos, trabajando también fuertemente en otros lugares, en otros países, pero bueno, ahí vamos con toda y llevando su nombre siempre por delante. ¿Dictó cursos allá? Sí, señora, edité un microcurso, he editado, hemos hecho bastantes ritos, hemos hecho ritos también en las partes de los mares, porque tenemos en este momento lo que se llama la marea alta, entonces Panamá está un poco en riesgo en ese aspecto, y más que todo en la parte que estamos, porque es la parte del Pacífico. Ah, esa es la peor de todas, ¿no? Exacto, sí señora, entonces hemos estado ahí trabajando fuertemente con los letras de allá, con todos los aurólogos que gracias a Dios se han unido ahorita para ir sacando este país, ya digo nuestro país, el país de Panamá, adelante. Qué bueno, eso me gusta muchísimo.
Sole muy bienvenido a la última frontera, el campo magnético de Mama Regina 11.